Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a Ark. Estamos de noche. No sé cómo se puede hacer de día, pero miren qué luna. El tema, chicos, estamos en Ark. Me mataron un montón de veces. Perdí la casa de todo. No lo vieron, esto fue detrás de cámara, lo siento. En el episodio de hoy lo que vamos a tratar de hacer es... Pues tengo un problema. Y es que se ve un arca va a caer aquí. El coso del juego. Yo veo la parte de abajo del juego y no quiero que pase eso. Así que quiero ir a opciones. Modo ventana lo quiero quedar. Y pantalla completa lo voy a poner. Y guardar. ¿Vale? Y ahora supuestamente si yo vengo aquí, el juego se tiene que ver completo, ¿no? Sí, perfecto. El tema, chicos, en la última partida que tuvimos jugamos de Ark. Lo que pasó fue que lo hicimos en directo antes que nada. Mañana voy a hacer directito de esto, así que no se lo pierdan. Twitch.tv/lamaos. No se lo pierdan porque vamos a estar avanzando con el juego. Creo que ese es un bicho malo. Vamos a estar avanzando con el juego. Morí por allá, la última, ya no sé. Bueno. Que sí, era malo el bicho. Era malísimo el bicho. Era terrible el bicho. Muy bien. Un nivel 16, piraña. Muy bien. Claro, no, nunca. Reaparecer aleatoriamente. Vale. Como dije, señores, vamos a tratar de. Hay muchas arcas en el cielo. Podría utilizar esas arcas para sobrevivir y irme a otros lados, ¿no? Sí. Allá hay dos más. Bueno, el tema. Lo que vamos a tratar de hacer es irnos a la parte menos peligrosa de las islas. De esa forma evitar tantísimas muertes. Hay un dodo ahí. Tantísimas muertes tontas hasta que nos podamos establecer. Estuve leyendo un poco del juego, viendo un poquito todas las cosas que tenemos. Mira el dinosaurio que hay. ¿Esto es un arca? No mames. ¿Y el punto de muerte? ¿Dónde está? Bueno, creo, me imagino que habré muerto por allá. Este es un arca level 15, me parece. Y la de al lado es un arca level... No sé, vamos a hacer una cosa. Vamos directamente al mapa. Y nosotros estamos en esa orilla. Tendría que ir al sur. Que me imagino que si yo tengo el mar de este lado es que estoy en esta glorieta de aquí. Y vamos a ir hacia la parte de abajo. Que... Si yo miro de costado, el norte vendría a ser... Es que claro, yo estoy a la derecha, para allá es el norte y para allá es el sur. Porque tengo el mar del lado contrario, ¿no? Me imagino que es un poco cómo funciona esto. Así que vámonos hacia allá. Va a ser una larga caminata, quiero agarrar berries y llegaré a esa parte de la isla, me imagino, cuando sea medio de día. No tengo idea. Voy a empezar a agarrar la mayor cantidad de berries que encuentre. Y la parte baja del mapa. Hay un bicho. Vale, un Parasaurolophus, no pasa nada. La parte de abajo del mapa supuestamente es la más fácil, por así decirlo. Así que vamos a tratar de sobrevivir a partir de ahí. Tenemos una enorme cantidad de blueprints que nos lo van a facilitar. Y me voy a cansar, madre mía. No ha sonado el celular en todo el día. Me pongo a grabar y suena. Qué cosas. Creo que voy a tener que atravesar esta pequeña proporción de mar, sí o sí. Bueno, de lago. Espero que no me mate nada, porque hay mucho bicho en el agua. La primera vez que crucé el agua, me fue bastante bien. Hay como una especie de arrecife abajo. Voy a ver un poquito por abajo que no hayan tiburones y seguimos por delante. Por suerte, esta zona, me imagino que al ser menos profunda. Hay menos bichos, pero está súper bien. Como ven, no tengo muchas oportunidades de hacerme otra cosa que no sea una casa en un lugar mejor. Nuevo nivel disponible, accede al inventario para aplicarlo. Quiero aplicar el nivel, pero quiero primero salir del agua. Por el simple hecho de que... De que no quiero.
No quiero morir tantas veces al tratar de establecer un hogar. Hay un bicho ahí que no quiero acercarme. Me dice que estoy demasiado cansado, así que tampoco quiero morir. Vamos a comer con el 4. Ahí estamos. Y vamos a hacernos un par de cositas para sobrevivir desde ya. Voy a fijarme si ya encontré un lugar nuevo. Voy a ponerme aquí porque hay bichos a los que les cuesta subir piedras. Me voy a quedar por aquí. Ha defecado mi bicho. Muy bien. Vale, vamos a ver si ya. Sí, estoy explorando territorio nuevo, así que estoy bien yendo por donde voy. Había una arca blanca hace un ratito, pero no la veo más, así que me imagino que tendré que seguir por allá. Y vamos a ver si ya con lo que estuve recogiendo del suelo podemos craftear un par de cositas y vamos a ver el inventario un momento, ¿vale? Vale, tengo palos y tengo piedras. Vamos a ver si nos podemos hacer. Bueno, un sombrero me puedo hacer. Me voy a hacer un sombrero por lo menos para estar un poquito protegido. No tengo nada en el inventario, como pueden ver. Lo cual es tristísimo. Tengo barba. El bicho en el arc le crece el pelo. Estuve varios días desconectados, así que me imagino que se le cre... Me cago en la. ¡Wow! Wow, pedazo de bicho. Un velociraptor. Wow, ¿y cómo corría? ¿Cómo tengo la vida? Me dejó más para acá que para allá. Más para allá que para acá. Allá está el arca al que quiero ir, pero el bicho este espero que no me esté siguiendo. Vale, vámonos. Vámonos. Ya se está haciendo de día, así que vamos a poder grabar esto de día. Y seguir recolectando material. Espero que en el arca tenga un poco de material para hacer la casa, para que simplemente no se me haga tantísimamente pesado. Me pica el ojo. Me pica mucho el ojo. Estoy un poco cansado de lo que viene siendo la. ¡Wow! El bicho que me pegó hace un rato. Hay una tortuga ahí. Vale. Me imagino que este bicho no podrá nadar tan bien. Creo que es el mismo que me atacó hace un rato, ¿saben? Voy a comer. Creo que por estar en el agua no puedo comer. Tengo un hueso fracturado, no puedo nadar bien. Vale, voy a tratar de acercarme. ¿Se está acercando? Se está acercando. Wow. No mames. Wow. Morí aquí. Vale, vamos a ver si hay otro punto cerca. Vale, hay un punto más cerca. Voy a tratar de reaparecer aquí, ¿vale? Porque creo que el arca que al que estamos tratando de ir está más cerca de ese punto. Y es uno de los puntos, sí, justo al lado. ¿Qué leches? Vale. Vamos el arca esta. Carteles, una caja y fósforo. Mira, me lo llevo todo porque al fin y al cabo, de no tener nada, tener un puchito y el punto donde morí. El punto donde morí tiene que ser un punto en verde y creo que está por allá. No voy a cruzar el agua. Allá está el punto donde. Bueno, pues así, recolectando cosas. ¡Ay, mira qué bonito! Coloca comida en la ranura para domesticar. ¿Ranura de qué? Ah, cierto, tengo que sumar puntos de. Voy a subir el peso, que sabemos que de peso va muy justo el bicho este. Y vamos a. Me dijeron que investigue arco y flechas. Estas son las flechas. Tengo 29 puntos, así que me da para las flechas. Ah, todavía no puedo, madre mía. ¿Estás seguro que quieres aprender este enagrama? Sí. Y flecha de piedra también. Y estimulante no. Me dijeron que aprenda. Tengo el narcótico y el mortero. Me imagino que con esto ya puedo empezar a mastrar bichos y no morir tanto, ¿no? Madre mía, este bicho es dorado. Y mira qué lindos colores.
Súper bonito. Bueno, el tema, vamos a tratar de sobrevivir a partir de aquí. Ahora sí, hay un arca de nivel 15 ahí al lado. Vamos a ver si podemos subir. ¿Dónde estamos ahora? Vale, estamos en la costa más al sur. Supuestamente hay una roca. Y por allá está el borde del mapa. Sí, vendría a estar como justo en la parte de abajo de la isla, ¿no? Hay como una isla y estoy en esa isla. Sí, es esa isla de pequeña de abajo. Esta arca todavía no bajó, así que vamos a hacer las cosas alrededor de esta arca. Y veremos. Veremos qué se cuece por aquí. Espero que aquí no hayan bichos muy peligrosos. Me voy a hacer la casa aquí, por lo pronto, por lo pronto. No quiero ir a la parte superior porque me voy a morir. Simplemente eso. Vamos recogiendo cosas. Fibra, fibra, narcoberries, piedra, palos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A qué piedras? ¿A qué palos? ¿A qué palos? Esperen. Aquí no hay nada, ¿vale? Bueno, mojonazo. ¿Esto cuánto le falta? Le falta nada, ¿vale? Vamos a ver qué podemos craftear. Podemos craftear un mojón. Para esto me falta madera. Madera. Madera que hay aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Me puedo llevar esto? No, no. Vale. Vale, piedra. Por ahí puedo conseguir un poquito de madera, quizás de los árboles estos. Este árbol en general. Toma, toma, madera, bien, madera, ma dame más madera, dame madera. A ver, de aquí, pam, 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 pam. ¿Me lo puedo hacer ya? ¿Con la tontería? Sí, pico. Perfecto, entonces hacemos esto y vamos tirando a partir de acá. No, tampoco podemos hacer mucho más. Voy a picar tal vez una de estas. Para esto da mucha, muchísima paja. Esto da mi madera. Esto va a ir dando madera y ahora con esto podemos conseguir el hacha. Podemos conseguir el hacha. Y con esto también subir de nivel, que es también lo que necesitamos. Fabricación. Para el hacha nos falta sílex. Y el sílex se conseguía en las piedras. Pero aquí no hay piedras. Aquí no hay piedras. Parece ser. Ya sé que bajó el arca, pero creo que no tengo el nivel suficiente. Creo que puedo picar esa grandota de ahí. Vamos a hacer a ver. O tal vez pueda conseguir. No, 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 no. No creo, no creo, no creo. Vamos a ver si podemos picar aquí. Esta grandota que está aquí. No, esto no se pica. Uf. Pues eso de ahí sí se debe poder picar. Esto que está aquí. Pero no sé si es. No sé, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto es piedra, ¿no? Sí, esto se puede picar. Sí, creo que se puede picar. No, no, no. No tiene suficiente qué. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me estoy haciendo daño. Tengo frío, cansancio, hambre, sueño, todo, 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 todo junto. Ahí hay una piedra grande. Eso sí se tiene que poder picar, ¿no? Y eso sí, eso sí, eso sí. Me encanta cómo se me cansa el bicho de nada. Vale, ahí me alimento un poquito. Tenemos esa arca nivel 15, que yo, por cierto, soy nivel 11, así que no nos falta mucho. Espero que el arca se mantenga mientras hacemos estas cosas. Piedra, piedra, sílex, super sílex y sílex y piedra, ¿vale? Tenemos sílex y ahora nos hacemos un hacha. Perfecto. Una lanza. No, ¿qué es esto? Me hice una flecha. Para esto necesito más madera. Vale, no voy a poder matar a ese bicho que está ahí, es obvio. Pero habían unos bichos chiquititos que seguro me dan. Seguro me dan comida. Con esto voy a conseguir madera como. Mira, mira, mira cómo crece la madera. Sí. Perfecto. Y cae. Vale, vamos a conseguir suficiente madera como por un tubo. Por cierto, esta serie de arc.
Me imagino yo que va a durar veintipico de capítulos con los directos y todo. Después de esta serie me tengo que ir a grabar Minecraft. Vale. Caja nivel 15 para abrir esto. Sumaiden. Vamos a agarrar un poquito más de paja y vamos a darle un poco a esto. Vale, y vamos a sacar fibra de aquí. Aunque no me deja estas plantas. O como... Ah, no, 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 no puedo. No puedo con esto en la mano, pero... Vale. Vamos a sacar un montón de paja de aquí. Vale. Vale, fibra, fibra. Para así nos hacemos ropita. Y ahora... ¿Cuánto falta? Fibra, 50 de fibra para esto. Igual creo que fibra se conseguía con el pico a la madera, ¿no? Fibra. Madera, no, paja. ¿Cómo consigo fibra? Paja, madera. Creo que simplemente era recolectando, ¿no? A ver. Steelberries, te conseguí. Recovery, fibra, fibra. Bueno, la fibra se recoge del suelo, ¿quién lo diría? 14 de fibra. Bueno, voy a necesitar mucho más. Voy a sacar de esta planta. Vale, esto me da berries. 3 de fibra más. Estas plantas son las que me lo dan, ¿no? Sí. Así. Esto me da paja simplemente. Y no, que lo quiero hacer, obviamente, pero. Vale, a ver si puedo hacerme por lo menos una pecherita. Sí. Una pecherita y tirando. Y para la fogata necesito más piedra. Madre mía. Vale, más piedra para la fogata. Ya estamos medio tapados. Más piedra para la fogata. Necesito piedra. No morirme de hambre por el momento. Estaría bastante bien. Ahí hay un montón de piedras. Me guió donde estoy más o menos por el arca gigante que está ahí. No sé si la vieron. Es justo debajo de ahí donde me planeo hacer la casa. Vale. Silex, piedra, 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 piedra. Perfecto. Y ahora la fogata y la lanza. Listo. Y voy a hacerme también esta cosa aquí, que es la antorcha. ¿Qué es esto? Conseguí algo súper raro que se llama semilla de Steamberry. Bueno, ahí la tenemos, la semilla de Steamberry. Voy mucho. Estoy como mucho más armadito, ¿vieron? Bueno, el tema. Vamos a pararnos, yo diría, en la cima de la colina por el momento. O aquí estaría bastante bien. Aquí es que necesito lugares llanos. Aquí estaría bastante bien, enfrente de esta piedra. Cosa de poder saber dónde estoy en todo momento. Aquí estaría bastante bien para hacer una casa. No sé yo. Vale, el tema. No puedo hacerme pisos, pero puedo poner mi hoguera. Y mi hoguera está súper bien. Tengo la hoguera al este. Ahí está. Parezco un mono, macho. Parece un mono mi personaje. Pero no tengo comida. Y ahora es algo que pienso resolver porque del otro lado de la isla... Habían bichos. Tengo bastante hambre, así que habían bichos chiquiticos como ese parasauro. Que espero que no me dé mucho problema. ¿Qué nivel eres, campeón? Este nivel 30, 20 me va a costar un poquito. A ver. ¿Se ven? Lo bueno es que va corriendo por el agua. No, cabrón, no, para allá no, para allá no. Ay, Dios mío. No me quiero alejar mucho de la casa, macho. Vale, va a tomar por culo. Necesito dos. O algún otro bicho que sea más fácil de matar. Dígase uno de esos cerditos. Dodo, buf, todo. Te moriste. Perdón, Dodito. Perdón, Dodito. Ahí está. Dodito para casa. Esto para casa, carne cruda 5. Oh. Esto me daban quitín, ¿no? Esto era. Bueno, mira cómo corre este. Vale. Vale. Vale.
Vale, qué duro. No mames, qué duro. ¿Me mató? Ah, no, tengo. Estoy como. Vale. ¿Qué pex? Hola. ¿Y ahora qué? Estoy. ¿Qué? Te has cansado. 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4. Vale, estaba cansado del hambre, macho. Vale, vamos a matar otro dedito y a cocinar, macho, porque si no. Vale, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Me voy yendo para mi casa. Esto es lo que está buscando. Toma, tú das mucha comida. Dame comida, dame comida, dame comida, pobrecito macho. Me cuesta matarlos así, pero. Vale, nos vamos. Mi casa estaba para allá, por suerte. ¡Hola! Esta es la gallina de los huevos de oro. Mira, mira acá. 5 de carne me dio el cabrón. Y aquí hay otro, mira. Y viene peleando, ¿eh? Viene queriendo guerrilla este. Toma, toma. Ahí tengo comida para mí. Te vas a cagar. Y este también lo mato. No hace nada, pero. ¿Tú qué nivel eres? 11, perfecto. Pero cuesta matarlos estos cabrones. Ven aquí, no corras. No corras. Es un salvaje, ¿eh? Este es un salvaje. Bueno, se me fue. Así lo agarro. No, de momento, ¿cuánto vamos de grabación? 21 minutitos. Se detuvo ese, ¿no? Esos corren. Uf, esos corren. Esos corren prósperos, ¿saben? Listo, ya terminamos con la comida. Vamos a ir recolectando cosas. Más que nada berries para no morirnos ahora de hambre. Las berries te ayudan como a mantenerte. Vale, esta era como mi casa, mi hoguera tiene que estar por allá. Creo que eso de ahí es mi hoguera. Sí, esa es mi hoguera. Tengo que poner un montón de hachas, cosa de saber dónde estoy. Vale, y mira, había uno de estos bichitos chiquititos por aquí. Acceder al inventario, vamos a poner madera, la mitad. La mitad. La mitad, la mitad, la mitad. Ahí está, ¿no? Vale. Vale, no quiero dejar tanta. Vale. Vamos a dejar así, supongo. La carne. Y encender fuego. Se hizo la luz. Voy a matar más de estos bichitos que están aquí. Y si les doy con el hacha, toma. 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 Súper sangriento este juego, ¿eh? Pues me encanta. Listo. ¿Y qué falta? Había otro por aquí. Chiquito pero matón. La bicho ese gigantesco no le voy a pegar. Ya sé que tienes hambre, cabrón, pero espérame. Ahora te doy un poquito de carne y. To kill, destroy all. Vale. Sube de nivel. Es esa musiquita que aparece, subir de nivel. Es el inventario y ya tengo carne. Wow. ¿Quién diría que en el episodio 1 habíamos hecho esto sin las terribles. Sin las terribles. Eso. Vale, y tenemos un montón de carne. Va, vamos, vamos. Ya tenemos comida. Y tenemos que tomar un poquito de agua, que me imagino para que para tomar agua tenemos que venir al río este. No sé qué son esas cosas, pero tiene frío. Deberías entrar en calor pronto. O sea que si me pongo aquí, entro en calor, ¿no? Justo aquí. Listo, está perfecto mi personaje. Apañado. Vale, lo que necesito es terminar de hacerme la ropa en este episodio. Terminar de hacerme la ropa. Terminar de hacerme la ropa. ¿Qué se hace con esto? Conseguir un montón de fibra. Así que voy a empezar a sacar un montón de estas pajas. Y con esto ir tirando. Me dijeron que tameara un dinosaurio y
Posiblemente el primer dinosaurio que vaya a tamear vaya a ser el bicho que está por allá atrás, ¿no? Así que vamos a la I y vamos a acceder a uno de estos puntitos. Vamos a darle comida, peso, agua, comida, porque saben que está como costando mucho mantenerse, así que vamos a hacer eso y vamos a ver los enagramas. Enagrama que tenemos, ya podemos investigar el arquito. Sí, el arquito ya lo tenemos investigado. Me gustaría investigar estandarte, tablero, el garrote, el catalejo. Un catalejo creo que me permitía ver cosas de los animales, ¿no? A ver, vamos a probar. Vamos a ver el catalejo. El catalejo necesita cristal, toma ya. Tenemos una resortera. Arma simple que inflige daño mejor para noquear a un objetivo que para matarlo. Requiere piedra para atacar. Piedra para anotar. Vale, me voy a hacer las botitas. Y eso. Y me voy a hacer pisos. Techo, ¿no? Quiero pisos. Quiero pisos. Necesitan fibra. Y la fibra se sacaba de la madera. El hacha, me encanta. Vamos a darle esto. Vale, tenemos un montón de maderita de aquí. Vale, más madera de aquí. Tenemos un dodo cerca. Justo ahí. Tú vas a hacer mi dodazo, ¿no? Toma, toma dodazo. Toma dodazo, toma dodazo. Espera. ¿Puedo arrastrar el cuerpo? XD. No sirves para mucho tú. Vale, pues vamos a empezar a hacer los pisos de la casa. Pisos, pisos, pisos. Esperen, primero botas. No hay que entrar descalzo a los lugares. Piso, 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 piso. Necesito fibra. Creo que la fibra se conseguía con el pico en la madera, ¿no? Sí, ¿no? Estoy en lo cierto. Vamos a probar. Porque creo que era así. A ver. Pim, pim, pim. Madera, paja, 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 paja. No. Creo que era justamente. Creo que era agarrando estas cosas, ¿no? Fibra, fibra, esa es. O sea, creo que hay una forma mucho mejor de conseguir fibra. ¿Y ahora qué me pasa? ¿Qué me pasa? Tengo más hambre, men. Qué asco. En serio, tiene que haber una forma de mejorar esto, ¿eh? Fibra, fibra, fibra. Vale. Vamos para acá. Hay un bicho mamadísimo ahí atrás. Vale, tenemos esto. Vamos a encender la antorcha. Antes de que pase cualquier cosa. Encender el inventario. Vamos a dejar un pelín de madera y vamos a encender fuego. Vale, y aquí vamos a acceder al inventario. Si puedo. Vale. Acceder al inventario. Vamos a sacar el resto de la carne. Perfecto, perfecto. Y le damos al 6. Uff, ahí se está llenando mi bichito. Vale. Le damos a ley. Fabricación y vamos a hacer piso, piso, piso. Tres pisos tenemos, ¿eh? Con cuatro me quedo contento. Así que vamos a buscar más fibra. Me encanta cómo le cuesta moverse a este bicho cuando está fabricando cosas. Vale. Fibra. Hola, señor pterosaurio. Pterodontosaurio. Perfecto. 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 Más fibra por aquí. Acabo de ver pasar algo. Creo que era un bicho. ¿Un bicho? Pero ya están mis cosas, así que vamos para allá. Y nos hacemos otro piso. Dije, hacemos otro piso.
Perfecto, empecemos con las paredes. Enagrama de pared de paja. Pared de paja, pared de paja. Y me imagino que para la pared de paja necesitaré más paja. ¿No? No, fibra. ¿Qué cosas, no? Más fibra. Che, lo de la fibra tiene que haber una forma de mejor que andar correctando la del suelo, ¿no? ¿O no es siempre así? Vale, tengo 25 de fibra y me dan para hacerme paredes de paja. Vale, dos más. Vamos a ver cuánto podemos tirar con esto. Vale. Vamos a ponernos el to aquí y el to aquí. Y vamos a ver de, también a ver en el siguiente episodio quizás cómo vamos de tiempo. 30 minutos. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de Ark con la Mouse. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.